Bueno, muy buenas noches. Estamos reunidos acá en Mazatlán, México, en el marco del 21º Seminario Latinoamericano Escuelas de Trabajo Social. Esta noche tenemos la presencia de Rosa María Cifuentes, colega colombiana, Lorena Molina, también colega costarricense, Norberto Layún, argentino, Domingo Rito Maldonado, mexicano, y mi persona Marcos Chinchilla. Justamente anoche, después de un largo día de trabajo, de manera casual, nos encontramos y nos pusimos a hablar en las gradas bajo una pregunta quizás un tanto instigante, y me parece que salieron cosas como muy interesantes que estimé como prudente intentar nuevamente repetir o replicar. Y la pregunta que yo le decía a Roberto, y tiene que ver un poco con algunas preocupaciones que hemos expresado allá en Costa Rica, fundamentalmente con los estudiantes, era ¿por qué aparecían entre los principales exponentes del movimiento de la reconceptualización fundamentalmente varones, siendo esta una profesión mayoritariamente integrada por mujeres? Entonces, junto a la respuesta que nos dio en su momento, más adelante en Norberto, fueron apareciendo más cuestiones, ¿verdad? Entonces, Norberto, si quizás retomamos esa preocupación inicial, ¿verdad?, que vos nos expresaste en ese momento, ¿por qué más varones que mujeres liderando este proceso y cómo ustedes lo arrancan, ¿verdad? Ya. Bueno, con toda precisión no lo sé. Es cierto que el hecho constatable es así. La mayoría de los personajes del momento que fueron liderando estos procesos eran varones. Pero seguramente se tiene que explicar por las características de esta sociedad patriarcal en la cual nosotros vivimos, ¿no? Donde todo varón, reconocido por otros varones y hasta por las propias mujeres, usualmente tiene una predominancia y una valoración más destacada. Inclusive se da un hecho interesante, que algunos compañeros asumidamente gays, aún siendo gays, tienen lideranza. Parecería como que basta que sea uno más o menos varoncito que tenga un predominio. Y seguramente se tiene que estar explicando por estas cuestiones de una sociedad patriarcal, ¿no? Donde las propias mujeres en ocasiones dicen, bueno, que coordine tal o que sea el presidente tal el varón de turno. Y eso va generando una reproducción indudable, donde los varones sacamos ventaja también, y sacamos provecho. Uno puede ver muchas veces algunos varones que no necesariamente tenemos condiciones y ocupamos cargo. Y para decirlo más en criollo, hay algunos varones bastante imbéciles que tienen cierto tipo de cargos en relación a muchas otras compañeras que son más virtuosas y con más condiciones, y que por su rol y por su posición de género están, si se quiere, subordinadas, ¿no? Y lo que decíamos, recordábamos ayer en los inicios de la reconceptualización, es cierto, que estaban los nombres de Anderey, de Seno Corneli, de Germán Cruz, Natalio Kirchner, de Lucho Araneda, nosotros en el grupo ECRO de Buenos Aires, Argentina, éramos todos varones. Había algunas compañeras que también participaban, pero fundamentalmente la lideranza era de los varones, ¿no? Recién en las últimas décadas uno puede ver una presencia más significativa de mujeres en la conducción de nuestras organizaciones profesionales, pero tiempo atrás no se daba eso, ¿no? Y estas mujeres que se vinculan, por ejemplo, vos hablabas de TEL, o sea, TEL llega mucho más tarde al... ¿De quién? De TEL. En la... Sí. No, es Ethel Cassineri, es la esposa de Juan Barrera. Ella en rigor se incorpora al grupo ECRO después. Ella era graduada no de Buenos Aires,
sino de una escuela de La Plata, una escuela inclusive no demasiado prestigiosa desde el punto de vista de su posicionamiento. A diferencia de este instituto que yo te contaba de Buenos Aires, que nace en la época del desarrollismo, específicamente del frondizismo en la Argentina, que implicó un salto cualitativo muy importante en la profesión de Argentina, y que desde ahí, en rigor, se inicie, para el caso de mi país, este llamado proceso o movimiento de reconceptualización. Porque yo te contaba que a la altura del año 58, el gobierno todavía estaba en dictadura, pide un asesoramiento en Naciones Unidas para evaluar y analizar la situación del servicio social, se llamaba en esa época, en el país. Y vino una técnica de Naciones Unidas, una chilena, Valentina Maidán Duarte, una asistente social, y que hizo un relevamiento y un diagnóstico de la mayor parte de las escuelas de servicio social del país, en Buenos Aires, en Mendoza, en La Plata, en Rosario, en Santa Fe, y sugirió modificaciones en los planes de estudio. Pero bueno, las tendencias un poco más tradicionales de la profesión no absorbieron esa propuesta. Mostraron resistentes. Entonces, ella elabora un informe, que yo lo consigno parte de toda esta información en ese libro que yo saqué de la historia del trabajo social en Argentina, en el capítulo del Instituto de Servicio Social. Ella elabora un informe que se llamó así, Informe de Mayra Ganduarte. Se lo presenta al gobierno, y el gobierno en ese momento ya de Arturo Frondizi resuelve crear un instituto específico, y se llama así, Instituto de Servicio Social, con una impronta muy interesante, porque se convocaron a profesores de las ciencias sociales muy reconocidos en la época. Hubo una reformulación significativa del plan de estudio. Y ahí se dio un proceso también muy significativo, porque desde el Ministerio, dependía eso del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, se obtuvo un presupuesto importante, y se generó un programa de becas que concitó la presencia de colegas, bueno, en ese momento éramos estudiantes, pero de estudiantes de distintos países de América Latina. Y yo te contaba que ahí venían gente de Uruguay, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Panamá, de Chile, con lo cual, bueno, había realmente un contexto latinoamericano importante, muy enriquecedor por un lado, y por otro lado, la presencia de muchos varones. Se dio un hecho relevante y extrañísimo: el 33% de los estudiantes de ese Instituto de Servicio Social éramos varones. Y bueno, eso implicó realmente para el servicio social en el país un cambio grande. Vino a alterar la paz, entre comillas, que existía hasta ese momento, y se generó inclusive toda una polémica que está registrada en las revistas que sacábamos, lo que luego fue la editorial ECRO, entre trabajadores sociales versus asistentes sociales, porque ese instituto, si bien se llamaba Instituto de Servicio Social, comenzó a otorgar por primera vez en el país el título de trabajador social. Nosotros nos recibimos de trabajadores sociales, mientras que todas las otras carreras daban el título de asistente social. Entonces aparecía ahí, aún con cierto reduccionismo, que los trabajadores sociales éramos como los más progresistas, los más de avanzada, y los asistentes sociales eran los más tradicionales, los más conservadores. Esa división no es correcta, porque han habido asistentes sociales de formación anterior que realmente eran progresistas, y también ha habido trabajadores sociales graduados de este instituto que por ahí no tenían las condiciones suficientes, o que después encarnaban posiciones más tradicionales. Pero de todos modos, eso significó para el país un vuelco importantísimo, importantísimo, y es lo que generó, a partir de la actividad
del centro de estudiantes, de la reproducción de los apuntes, el inicio de lo que después fue el grupo ECRO, primero con una revista, luego con una librería especializada en trabajo social, luego la publicación de libros, y bueno, y eso fue irradiándose hacia todo el continente, ¿no? De modo que por ahí están los orígenes, digamos, ¿no? Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es que a veces nos da como la impresión de que en ECRO había como una suerte de unidad de pensamiento, pero como que discutimos ayer, a mí me queda como claro que también habían diferentes líneas, ¿verdad? Inclusive hasta comportamentales, que también afectaban un poco el trabajo que ustedes desarrollaban. Sí, a ver, sobre nosotros como espacio, y yo me hice un poco de digresión porque estábamos hablando de este, ¿no? Había una creencia impropia de que éramos unos jóvenes endemoniados, fundamentalmente comunistas, que era la crítica que se nos hacía. En determinado momento decían que nosotros éramos, en el trabajo social, la cabecera de puente del comunismo internacional. Y en rigor éramos 4 o 5 muchachos jóvenes con una posición en ocasiones insuficiente, y proveníamos de distintos espacios. Algunos estaban más ligados a las corrientes desarrollistas, otros tenían alguna cercanía con el peronismo. Yo no tenía militancia en ese momento política, pero estaba más bien ligado a las perspectivas del socialismo más liberal que podía existir en la Argentina. Y en ese marco, indudablemente, no éramos idénticos. Sí, nos congregaba la voluntad y la decisión de entender la posibilidad de un trabajo social más comprometido con la situación general de la sociedad. Pero es necesario recordar que nosotros tampoco teníamos una formación absolutamente sólida. Era mucho mejor que otros centros de formación, pero éramos tributarios de una cantidad de deficiencias. Uno le cuenta a los alumnos que nuestras profesoras, algunas de ellas, portaban esas viejas ideas de que el trabajador social tenía que tener mucho cuidado con la ideología política, que no tenía que tener militancia política, que no debía contaminar con sus posiciones a la gente con la cual trabajaba, ¿no? Que implicaban concepciones muy atrasadas. A nosotros nos generaba hilaridad y resistencia, pero esa era la formación que recibíamos, de modo que a veces se sobredimensionaba nuestra capacidad como grupo joven, y creían que los que estábamos en ECRO éramos unos demonios súper avanzados. Éramos un grupo de jóvenes voluntariosos que tratábamos de dar una impronta diferente a la profesión, pero bueno, que nos faltaba muchísimo. ¿Y de qué origen de clase social era? Era un mix, porque, a ver, algunos de los que estábamos en este grupo ECRO provenían de su trabajo dentro del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública. Algunos eran administrativos. Cuando vieron la alternativa de la beca, se les habilitó la posibilidad de estudiar. Entonces tenían su trabajo como tal y empezaron a tener la posibilidad de una profesión. En el caso de Juan, él, bueno, provenía de una situación particular, de un problema de salud muy importante que tuvo, y después ahí hubo una contactación a partir de su internación, y se conecta con alguna gente de la profesión, y ahí se articula como estudiante. En mi caso fue una situación muy atípica, porque yo empecé a estudiar ciencias económicas y trabajo social simultáneamente, porque yo había hecho la escuela secundaria allá en Argentina, lo que se llama el comercial, que es el título de perito mercantil, que era, bueno, lo que yo estaba estudiando. Y en rigor fuimos inducidos 3 o 4 muchachos ahí de quinto año, el único que quedó fui yo, por una profesora que era la secretaria académica de ese nuevo instituto, que era abogada, muy desarrollista ella, por cierto, junto con el director, que era un psiquiatra, también desarrollista,
Y en esta cuestión de difundir la carrera y la captación, nos sugirió a los jóvenes estudiantes de la escuela secundaria y un día nos invitó. Y fuimos a este instituto y fue muy pintoresco porque el primer día, el edificio todavía está, no como instituto, ahí en la zona de San Telmo, en Buenos Aires, y cuando yo entré, bajaba de unas escaleras en un edificio muy bonito de Buenos Aires, una persona que después resultó, creo, ser de Uruguay, con uno era más insolente que ahora todavía, dije, pero ¿qué hace esa mujer disfrazada de bombero? Porque era del Ejército de Salvación, que era un estudiante, y yo vi una persona que bajaba con un disfraz, no era un disfraz, era el uniforme del Ejército de Salvación, bueno, y que creo que venía de Uruguay. Y ahí fuimos por primera vez, por lo menos en mi caso, a conocer la villa de emergencia, la villa miseria, como la llamamos allá. Y bueno, en mí me generó realmente un impacto muy importante. Yo provenía de un hogar de clase media baja, mis padres eran obreros, pero no vivíamos en villas de emergencia. Pero siempre yo tuve una vocación entremezclada entre lo político y lo social. Y eso para mí, bueno, fue realmente un estímulo. Y seguí estudiando simultáneamente las dos carreras, pero hice medio año de ciencias económicas y después seguí con trabajo social, que era un clima fantástico porque había hombres, mujeres de distintos, de muchas provincias de Argentina, de muchos países de Latinoamérica. Realmente era como para quedarse en ese lugar. Que uno tuviera poca vocación, un mínimo de vocación, era muy cautivante. Entonces, ¿cómo después fuimos recalando en Necro? No, proveníamos de distintos lugares. Alberto Dufour tenía mayor cercanía con, no me lo acuerdo muy bien, pero a lo mejor simpatía con el Partido Comunista, probablemente. Algunos otros compañeros te decían del peronismo, Juan más por el desarrollismo, yo con el socialismo, que después, con el tiempo y con mis militancias posteriores, uno criticaba, ya en la actualidad también, marcadamente ese socialismo más amarillo y demás, pero bueno, en todo caso era la ligación que provenía de la pertenencia de mi padre. ¿Y cómo surge esto? Surge del Centro de Estudiantes, porque Juan fue presidente del Centro de Estudiantes. Después Luis fue el presidente del centro al año siguiente, y al tercer año fui yo presidente del centro de estudiantes. Y desde ahí, yo no ingresé inmediatamente. Ellos lanzan, porque eran mayores que yo, el primer número de la revista Hoy en el Servicio Social, que salió, si ustedes la encuentran por ahí, dice diciembre de 1964, enero de 1965. Y participaba ahí un compañero que después en el tiempo lo perdimos, que era Omar Carrasco, que era un chileno, también estudiante en el instituto, y por eso las primeras revistas y algún librito que apareció por ahí decía Barrais, Carrasco y compañía. Y después se cambia el nombre y aparece ya como Ecro, tanto para la revista como para la editorial. ¿Y por qué le llaman Ecro? Ah, claro, es cierto, para otros lugares eso no necesariamente significa algo. Acontece que había un profesor muy destacado de la línea de la psicología social, que era Enrique Pichón Rivière, y él levantaba toda una fundamentación ligado a la necesidad de tener en el campo de las ciencias sociales y también para el trabajo social un esquema conceptual, referencial y operativo. Y esa es la sigla ECRO. Esquema conceptual, referencial y operativo, que era, dicho de manera más sencilla, es una suerte de análisis más estructural, entendiendo que ni las ciencias sociales ni el trabajo social podían describirse o entenderse o definirse desde sí misma, sino en un contexto y en un entramado con la situación de carácter estructural. Entonces eso era muy innovador en la formación de los trabajadores sociales, porque la tradición más precaria, ligada a las viejas formas o las protoformas, o como quisiera uno llamar, de la caridad, de la filantropía, de la vieja asistencia social, estaban más bien encorsetados, encapsulados
en una concepción hacia adentro de la profesión, donde todo lo superestructural no cabía en ese análisis. Entonces, ese planteamiento de Pichon Rivière fue tomado como nombre. Y realmente, como a veces acontece en tantos procesos sociales, tuvo un fulgor y una vigencia significativa. Pero no era solo por el nombre, sino porque en rigor nosotros le pusimos mucha militancia en eso, ¿no? Mucho compromiso, mucha dedicación. Algunos no trabajaban, como el caso de Juan, él no estaba todo el tiempo ahí. Algunos, como Luis, tampoco. Y en el caso de Alberto, y en mi caso, sí. Yo tenía trabajo institucional porque, bueno, tenía que vivir. Y entonces dedicábamos el tiempo después de salir del trabajo, los fines de semana, para esto y demás. Pero el nombre sale en sí, de Enrique Pichon Rivière, que sigue siendo todavía una corriente importante en Argentina de la psicología social. Y después siguió su esposa, Ana María Quiroga. Pero yo creo que hicimos más nosotros desde el trabajo social para imponer el nombre de ECRO que el propio Pichon Rivière, porque bueno, fue una gran actividad y una gran militancia en el trabajo social, ¿no? Sí. Yo una vez platicaba con Lorena, que a mí me dejaba, digamos, realmente sorprendido que en la actualidad, con tantos medios de comunicación, y nos costaba a los colegas, o sea, nos cuesta digamos, comunicarnos y articular cuestiones, por ejemplo, con los temas antes de hablar, si ahora de la AIDS. Y ustedes hablaron de 1960, con todo, posiblemente solamente con fax o con el teléfono. Un poco más, no había fax. No, era mediados de los 60, sí. 65. ¿Cómo hacen para articular? Porque después se suma Chile, se suma Uruguay, pasa por ahí tanto Brasil. Bueno, no, la articulación era exclusiva por vía de correo. Correo postal, ni siquiera teléfono, porque si bien es cierto, a ver, nosotros comenzamos a tener el alquiler de una oficinita muy modesta en un barrio de Buenos Aires, ahí en el 11. Después pudimos cambiar un localcito mejor. Teníamos un teléfono común, pero casi nunca llamábamos a la provincia por los costos, porque realmente eso era realmente una actividad a puro pulmón. No teníamos subsidio de ninguna índole, de modo que ¿de dónde provenían los recursos? De la venta de la revista, de la venta de los libros. Después pusimos una librería, teníamos una modalidad de suscripción de la revista, hacíamos una suscripción anual, porque la revista era bimensual, así que la aspiración, no siempre lo logramos, pero bastante tiempo logramos que salieran 6 números al año, y el manejo era por correo postal, las comunicaciones con América Latina, y fundamentalmente estuvo enraizado en una gran contracción militar. Yo me acuerdo que nos pasamos la vida escribiendo, inclusive eso después fue generando realmente un intercambio muy fructífero, porque yo recuerdo que recibíamos ahí boletines inclusive de otros países, y no sé si mismo de Costa Rica y de Panamá, que había algunos boletines también modestos, como eran las publicaciones de todos nosotros en esa época. Y de modo que nada de, ¿no?, el fax no existía, y existía mucho aquella vieja máquina que se llamaba mimeógrafo. Ajá. Así se editaba la revista, ¿verdad? Claro. No, la revista al comienzo, no. La revista teníamos una modalidad un poco superior al mimeógrafo. El mimeógrafo lo usábamos para reproducir algunos apuntes en los centros de estudiantes, y que eso lo vendíamos, y ahí quedaba un pequeño dinero. Pero después de la revista sí era necesario sacarlo en imprenta. Pero la revista era armada por nosotros, había que compaginar. Entonces, cuando llegaba, era un trabajo manual, hecho exclusivamente por esos 4 o 5 locos que estábamos ahí. A veces nos ayudaban algún estudiante, pero esporádicamente. Pero cuando llegaba la revista había que compaginarla, teníamos una guillotina, teníamos las abrochadoras, y había que compaginar, abrochar y después pegar las tapas. No, era la verdad
Era una suerte de obsesión militante. ¿Y cuántos años tuvo vigencia en la revista? Y, bueno, vigencia sí, no, ¿durante cuánto tiempo se dedicó? No, claro. ¿Vigencia tiene todavía? Sí, la revista estuvo hasta el año 77, ya en la última dictadura. Pasó los 10 años. Claro. Sí, sí. Claro. En marzo de 1976 fue la última dictadura, la gran dictadura en Argentina. Y la revista, yo ya no estaba participando en Necro, bueno, tampoco podía participar porque yo en el 76 estuve preso, pero ahí se generó cierta diáspora. Luis estaba por Mendoza, Alberto Dufour ya no estaba más, Juan se había ido del país. ¿Cuál Luis? Luis Fernández. Ah, Luis Fernández. Que es este colega que... De Mendoza, ¿verdad? En rigor es de Buenos Aires, Luis. Todos éramos de Buenos Aires menos Juan. Juan era de la provincia de Buenos Aires. Juan, digo, era porque falleció a comienzos de este año, ¿no? De este 2015. Él era de un pueblo mediano y él tenía cierto apoyo de los papás. Vivía modestamente, pero él era el que estaba full time. Y Luis más o menos tenía un trabajo, tenía una licencia, no me acuerdo con exactitud. Y los que trabajábamos en las instituciones eran Alberto Dufour y yo. Pero Juan estaba todo el día. Y éramos de Buenos Aires, excepto Juan. ¿Alberto y Frum era profesor en el instituto? ¿O cómo liga Frum con el movimiento de reconciliación? Claro, es que Frum también fue graduado de este Instituto de Servicio Social. Ah. Él fue de las primeras camadas. En rigor, en términos de las camadas, y que además, por otro lado, también hay una magnificación acerca al comienzo, los estudios ni siquiera eran de 3 años. Como el gobierno desarrollista entendía en el acople, ustedes recordarán, la Alianza para el Progreso, las perspectivas en ese momento, y veía y visualizaba la importancia de... Ellos decían, y así estaba en la propaganda, los agentes de cambio. Ajá. Y en este ministerio propiciaban la búsqueda de los agentes de cambio para dinamizar el trabajo con las comunidades y demás. Se planteó al comienzo cursos más reducidos, de modo que hubo ahí en las primeras camadas, salieron con 2 años y algo, con cursos más intensos, y después los que entramos después les hacíamos 3 años, no había 4 ni 5, eran 3 años, y nos graduábamos como trabajadores sociales. Luis María Frum era de las primeras camadas, después venía Alberto Dufour, después venía Juan y Luis eran de la misma, y yo era el más joven, y después seguía yo. No sé si yo era la cuarta o la quinta promoción. Entonces, perdón un segundito, el instituto, la respuesta que saca el gobierno ante la negatividad de las escuelas de servicio social de engancharse en formar profesionales con perspectiva desarrollista. Sí, no tanto, en todo caso de reformular los planes de estudio. Ah, de reformular. Porque el análisis que hace Valentina Mayra Ganduarte, que fue muy interesante y muy riguroso, daba cuenta de que la formación de servicio social, como se denominaba en la época en Argentina, estaba atrasada en relación a los parámetros de carácter internacional. Y ella entonces sugiere, y yo en el libro de historia del trabajo social consigno el informe de Mayra Ganduarte en las partes principales, una propuesta de nuevo plan de estudio. ¿Qué años eran esos? Y eso fue el informe, no, eso fue antes, no, eso fue antes de la creación del instituto, fue a la altura del 59, porque Mayra Ganduarte es contratada y tuvo que presentar un informe como experta de Naciones Unidas. Claro. Presenta el informe a la altura de entre 58 y 59, las escuelas no modifican el plan de estudio y el gobierno, a través del ministerio, decide crear su propio instituto. Consigue los fondos por el presupuesto y aplica el programa, que era muy avanzada en ese momento, el plan de estudio de Mayra Ganduarte. Y ahí lanza y lo acompaña con el plan de becas y demás. Y esto es lo que te decía que generó una participación de varones importante del 33%. Entonces, Luis María estaba ligado con nosotros en Necro, pero en rigor él no trabajó en Necro. Sí escribía, pero él se había ido a vivir y a trabajar como docente a Bahía Blanca,
que es una ciudad importante del sur de Argentina. Entonces nos comunicábamos y él escribía artículos, por cierto. Él después se va a Río Negro, a General Roca, donde también es docente, y ahí estaba Natalio Kinnerman, pero ya eso era otra perspectiva. Y eso fue a la altura del 67, creo, sí, comienzo del 67, Natalio se va desde Buenos Aires a General Roca. De modo que, con todo lo importante que significó Frum, bueno, él después lo matan en el 76 en la dictadura, lo asesinan, efectivamente, Luis María no hizo ECRO. Porque él no estaba en Buenos Aires, el ECRO estaba en Buenos Aires, digamos, ¿no? Pero persiste más tiempo después elecciones de servicio social que ECRO. Es como no, que viene a llenar, ¿no? Otro no, los dos, te cuento, los dos nacen más o menos al mismo tiempo y finalizan al mismo tiempo. Existía en Buenos Aires, antes que nosotros, la editorial Humana, que publicaba cuestiones de educación y que estaba presidida por Aníbal Villaverde, que era un pedagogo. La esposa, la segunda esposa de Aníbal Villaverde, fue Cela Sierra, después se le decía Cela Sierra de Villaverde, que era asistente social. Y a instancias de ella comienza una colección que se llamaban Cuadernos de Asistencia Social. Ella creo que publica el número uno y empieza a producir temas no solo de educación, sino también de asistencia social, tal como lo denominaba en ese momento. Ellos fueron los pioneros. Ahora, para nosotros también, jóvenes un poco más pretendidamente dinámicos en las nuevas orientaciones, nos parecían posiciones más tradicionales. Lo cual en parte era cierto, pero de todos modos significó el Club de Humanitas un aporte relevante. Y ahí comenzó a darse una puja muy compleja, porque Humanitas en determinado momento, pero también por ahí, a la altura del 65, casi al unísono, tal vez unos meses antes, Humanitas comienza a publicar la revista Selecciones del Social Work. Así le llamaban porque traducían una serie de artículos de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Estados Unidos y que por supuesto eso concitaba toda la crítica nuestra. Nosotros decíamos, publican las cosas de los yanquis, que no se ajusta a las necesidades de América Latina y de Argentina. Y a veces había también una extrema desvalorización. Hacíamos una crítica sin necesariamente leer a fondo esos artículos, pero bueno. Así somos los jóvenes. Ahí está como la semillita de la discusión de la reconceptualización, entonces también. En algún sentido sí. Pues obviamente el contexto, pero en el debate del propio trabajo social. Sí, porque luego ambos sacan libros. ECRO saca libros, Humanitas. Unos más, otros menos, pero irrumpen en el escenario latinoamericano muy fuerte, ambos. Claro, es que lo propio en ese momento era ser agente de cambio. Mientras que todo el discurso del servicio social clásico es la adaptación. Bueno, había una posición un tanto diferente, un tanto matizada en relación a la gente de cambio. Una discusión muy fuerte fue esa. ¿Se es agente de cambio o se promueve el cambio, llevo el cambio o me asumo al cambio junto con la gente? Uh-huh. Esa fue una discusión muy fuerte. Y me parece que gente de ECRO asumía mucho la parte de gente de cambio, como llevar un planteamiento, y la otra parte decía, vamos con un movimiento social de donde se genera con la gente y de allí parto para el cambio. Pero bueno, ambas tienen... Sí, dos lecturas diferentes. Sí, dos lecturas diferentes por los liderazgos de prestigio y de aportación. Sí, en rigor implicaban las dos tendencias en pugna. Sí. Digamos, Humanitas contenía más las posiciones más tradicionales y también algunos autores más tradicionales. Y nosotros apuntábamos a tratar de capturar a aquellas posiciones más de vanguardia y, como decía Rito, fundamentalmente discutíamos mucho
con mucha precariedad, muy balbuciante, con mucha audacia juvenil, esa polarización entre cambio de estructura o cambio en la estructura. Y bueno, el cambio de estructura implica realmente una modificación sustancial del sistema social, que como ahora sabemos, con los años, con la propia experiencia vivida, no es patrimonio específico ni de los trabajadores sociales ni de ninguna profesión. Pero pensemos que estábamos en los 65, en los años 65. Estaba en la Revolución Cubana del 59, al Che lo asesinan en Bolivia en el 67, estaba el Mayo Francés del 68, la teología de la liberación. Estaba la teología de la liberación, estaba el marxismo, estaba Paulo Freire. Yo recuerdo que nosotros habíamos hecho a mimeógrafo la reproducción en tamaño oficio de hojas de textos de Paulo Freire, que por supuesto no se iba a estudiar en las carreras tradicionales de Argentina. Yo claro los tengo. Ni siquiera, claro, ni tenía un lomito con una especie de cartulina azul. Pero ni siquiera nosotros estudiamos Paulo Freire en el Instituto de Servicios Sociales, eso fue un poquito posterior. Eso es muy importante. No, claro, porque él comienza, Brasil estaba en dictadura desde el 64. Paulo Freire después tiene que emigrar a Chile y ahí despliega fundamentalmente toda su experiencia pedagógica y el método psicosocial y demás. Pero imagínense ustedes, los trabajadores, las asistentes sociales, porque el tema era así, trabajadores sociales versus asistentes sociales, y hay notas en la revista. Las asistentes sociales parecían que eran solo las viejas, ahora que somos viejos nosotros. Claro, las viejas atrasadas. Lo cual en parte de algunas era cierto, algunas tenían concepciones muy atrasadas. Y nosotros éramos los jóvenes. Inclusive había mofa, yo me acuerdo que hay una cuestión por ahí, la irreverencia de la juventud. Había un texto por ahí, creo que era de Germán Cruces, que era mucho más grande que nosotros. Germán era uruguayo. Y que decía en algún momento con mucha ironía y con cierta injusticia, decía la señora de pelo blanco y voz cascada, porque a lo mejor era una viejita que hablaba más finito, ahora somos nosotros los que hablamos finito, no tenemos pelo. Entonces el tema no se podía medir la progresividad, ni por la edad, ni por ser mujer, ni por ser hombre, ni por ser gay, o lo que fuera, sino por las posiciones que uno puede entrañar. Pero también creo que, mira, acá en México, por ejemplo, además de todo este proceso de Francia, de Cuba, este proceso mundial, acá en México empieza a tronar el famoso milagro mexicano, que había alcanzado niveles del 7%, hasta casi del 7% de crecimiento, lo que nunca ha vuelto a lograr. Pero que se desarrolla principalmente en la automotriz, se desarrolla principalmente en la minería, en petróleos, bueno, en industria grande, y que es un modelo de sustitución de importaciones. Pero este modelo es un modelo injusto, entonces tan injusto que 1965, 23 de septiembre, hace 50 años también, la guerrilla en mi tierra, en Ciudad Madera, Chihuahua. Una matanza horrible también, fueron realmente asesinados. Y tenemos también 1968, que hoy cumple también años la matanza de Tlatelolco. Entonces, todo esto 1968, presente el inicio de la licenciatura en UNAM y antecedente primero en la de Nuevo León y enseguida UNAM. Entonces, pero en este ambiente, y en este ambiente interno que hace conflicto y entonces denuncia lo injusto del milagro mexicano, lo injusto del modelo de sustitución de importaciones, que había matado campesinos, que había matado estudiantes, que sofocaba huelgas, que bueno, entonces prendía los movimientos y de allí viene todo un planteamiento de movimientos sociales hacia los 70 muy interesante también. Sí, sí, era un periodo de gran efervescencia indudablemente y bueno, en los trabajadores sociales más jóvenes y más inquietos
impactaba importantemente, y había también toda la creencia a veces desmedida de que se podía generar un cambio de las estructuras sociales muy, muy rápidamente. Bueno, el tiempo se encargó de demostrar que no era tan fácil lograr eso, pero bueno, en las camadas de jóvenes eso prendía mucho. Entonces, estos impactos, claro, lo podemos reconocer más claramente. La teoría de la dominación y la dependencia, los aportes del marxismo. ¿Quién se podría ocurrir en las escuelas de servicio social de Argentina hablar del marxismo? Era imposible. Nosotros mismos, ojo, porque a veces, como te decía, se nos sobredimensionaba creyendo que nosotros éramos grandes teóricos, éramos jóvenes audaces que nos gustaba echar la pluma y escribíamos. Yo empecé a escribir muy jovencito, me da mucha vergüenza si veo los textos de eso. Habría, no digo que quemarlos, porque nada hay que quemar, los libros no se deben quemar de ninguna manera. Pero bueno, por suerte uno no tiene esas posiciones en la actualidad. Pero creían que nosotros éramos grandes teóricos. Pero nosotros no estudiamos marxismo en el Instituto de Servicio Social. ¿Qué íbamos a estudiar? Ni los profesores ni nosotros. Entonces, las lecturas eran precarias, eran reduccionistas, eran con mucha simplificación. Pero bueno, ahí fuimos avanzando. Pero en realidad nos estaba golpeando día a día. Claro, claro. Entonces, aprendíamos realmente mucho. Entonces, cuando uno iba, yo me acuerdo, yo me recibí en el año 65, y cuando estaba toda la impronta, ustedes recordarán que se decía adaptar al individuo al medio ambiente, ¿no? Esas cuestiones que aparecían en la profesión. Y bueno, uno era razonablemente lúcido como estudiante, y yo me acuerdo que hacía las prácticas en las visas de emergencia. Y entre cierta lucidez y cierta inocencia, uno planteaba, dijo, ¿cómo? La gente vive mal en la villa de emergencia. Adapto a eso. Sí, claro, sin luz, sin agua, sin cloacas, condiciones habitacionales degradadas. A esto tenemos que adecuar a las personas. Uno decía, lo que habría que hacer es cambiar el medio ambiente para que la gente pueda vivir mejor. Todo eso generó realmente una suerte, entre comillas, pero una suerte de revolución al interior de la profesión. Sí, y eso lo punto en realidad. Yo creo que además empezó a desarrollarse una bibliografía que complementaba, con sus contradicciones, pero complementaba muchas situaciones. Por ejemplo, yo recuerdo a Vicente Paula Faleiros, Ideología y Método. Bien. Sí, lo publicamos ahí en Ecro. Con Ecro, excelente, sí, 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 sí. Excelente, entonces, en ese momento. Pero también con mucho aporte estructuralista todavía, Marta Meckery, bueno, Luis Althusser. Entonces también, pero por el otro lado tenías también Filosofía del Siglo XX, de Germán Kruse. Bien. Y entonces, por un lado, estabas complementando con qué es el positivismo, qué es funcionalismo, qué es existencialismo, la vista del marxismo que tenía Kruse, bueno, hasta donde llegaba a tener el planteamiento de él. Entonces, la pensaba uno, porque pensabas en base a las corrientes del pensamiento y en base también a las corrientes económicas y en base a una realidad que estaba estrujada y estrujándonos. Entonces venía el planteamiento donde yo recuerdo en el planteamiento que hacía por ahí sobre la ideología Vicente Pablo Faleiros, es el anuncio de Coca-Cola, la chispa de la vida, pero enseguida es la chispa de la vida, ¿qué denota, qué connota? Y te hacía todo el ejercicio sobre la comunicación. Y entonces, sin plantear ahí muy fuerte, pero enseguida caía en la fuerza junto con este otro autor de la sobre el discurso ideológico, que también Luis Althusser, digamos, mucho de Bolivia, del trabajo social, sí, bueno. No, es en sociología. Entonces Althusser veíamos mucho en cuestiones sobre el capital y veíamos mucho la revolución teórica de Marx y veíamos los aparatos ideológicos del Estado. Sí, ahí yo creo que nosotros, por suerte, estamos en condiciones, han pasado 50 años,
de reconocer... Eliseo Verón. Ah, Eliseo Verón, claro. El mix de literatura que nos llegaba a nosotros, complejamente, porque con formación deficitaria venían todas estas nuevas corrientes y todas estas nuevas aportaciones teóricas, era realmente, por un lado, un shock conceptual, y era una mezcla, a veces hacíamos una mezcla fantástica. Ecléctica. Y ecléctica y errática, con frecuencia, hay que reconocer. De todos modos, eso nos permitía avanzar. Nos permitía avanzar porque no entendíamos muy bien, creíamos que entendíamos más de lo que debíamos. Enseñábamos, porque además escribíamos, enseñábamos. Bueno, pero de todos modos, aún con esas deficiencias, éramos superiores a las posiciones tradicionales de la profesión. Entonces, yo recuerdo que después lo escribía que. Los sectores tradicionales de la profesión estaban incapacitados de superar los límites de la reconceptualización por sus propias deficiencias y por su propia concepción teórica. Entonces nosotros, a pesar de esas limitaciones, podíamos avanzar mucho más. Por eso realmente tuvo un impacto verdaderamente importante que fue arrastrando a mucha gente y se expandió por toda América Latina. Ahora, si nosotros estudiáramos, ya cierro con esto, si estudiáramos ahora con más detalle a la luz de el avance que hemos tenido en distintos países de América Latina, algunos de los textos de nosotros mismos y de otros compañeros colegas, y bueno, tendríamos que ser muy indulgentes para con nosotros mismos y para con ellos, porque decíamos y reproducíamos algunos disparates. Pero bueno, así se avanza también, ¿no? Sí. Pero luego, ¿cómo se dan las conexiones entre los académicos que en los países del Cono Sur van liderando debates y llegan a juntarse en el evento del primer regional en Porto Alegre? Y la otra cosa que me parece interesante es que generalmente hemos pensado que el movimiento de reconceptualización nace en el Cono Sur y se expande, se exporta, ¿verdad? Y a mí me parece bien interesante una investigación reciente que se hace en Costa Rica, donde el chico demuestra que no es una cuestión de exportación, que es la propia realidad social del país, la lectura que hace en un sector de la misma escuela, que en eso me parece bien interesante la diferencia con lo que plantea Norberto, ¿verdad? Las escuelas posicionadas en la visión clásica del servicio social o quizás menos que clásica, sino tradicional, de lo que es la asistencia, y otra unidad académica con una perspectiva diferente, innovadora, es la que toma el liderazgo en el debate. En el caso nuestro es en la misma escuela donde surge la discusión, ¿verdad? Pero bueno, lo central no es hablar de lo de Costa Rica, sino que me gustaría conversar a mí también, o más que conversar, escuchar cómo se articula en el Cono Sur. No, está bien eso, porque en algunas ocasiones, alguna gente, siempre hay distorsiones y a veces hay impropios nacionalismos que no deben ser alimentados, de creer que solo desde el Cono Sur se irradió la sabiduría de las nuevas postulaciones y en el resto no pasaba nada. No es cierto, obvio que seguía pasando, y había tradiciones importantes en el servicio social latinoamericano, en otras realidades. Ahora, lo que sí es justo reconocer es que se dio una confluencia en el Cono Sur con varios hechos. Como vos recordás, en el 65 se hace el primer seminario que se llamaba Seminario Regional de Servicio Social en Porto Alegre, y lo lideró Zeno Cornelli. Él era un asistente social, pero que Zeno Cornelli también tenía una concepción más tecnicista, que estaba más ligado a la planificación, que era su beta. Pero bueno, él era docente también ahí en la PUCRI, en la Pontificia Universidad Católica de Porto Alegre, y él organiza ese primer seminario. Primera cuestión, que era uno de los elementos que nos llevaba a decir de que se había inaugurado la generación del 65, porque se decía
Primer seminario en Porto Alegre, 65. La aparición en Uruguay, en Montevideo, del primer número de una revista universitaria de servicio social, que salió dos o tres números, o cuatro, y después se truncó. Que ahí estaba Germán Cruz y René Dupont, y creo que también estaba Enrique Vizcarro y Osvaldo Sangiaco. Y por el lado de Argentina, la aparición entre diciembre del 64 y enero del 65, el primer número de la revista Hoy en el Servicio Social. Desde ahí, con este optimismo y el voluntarismo de la juventud, se inventó el tema de Generación 65. Aglutinando entonces, no era falso, pero era un poco ampuloso la formulación, Generación 65, como si hubiera nacido Cristo. Ya no nos queda Vicente, ¿no? Vicente Paula, nada más queda. No, ¿cómo? Nada más queda Vicente Paula. No, es que en rigor Vicente todavía no aparecía. No, yo te voy a contar, Vicente comienza a destacarse, ya tenía su participación, por cierto, pero en el campo de reconocimiento a partir del 70, en un seminario que en ese momento era de BICI, del Instituto de Solidaridad Internacional, que se hizo en Montevideo, que fue muy importante y que fue muy polémico, ahora te cuento. Pero bueno, ahí aparece esta cuestión, por cierto, del Cono Sur, porque después del 65, el segundo seminario lo organiza Germán Cruz en Montevideo, anual en esa época. Y el tercero, en el 67, pegadito ahí, lo arma Natalio Kirchnerman y General Roca en Río Negro, ¿no? Y bueno, y la gente, yo me acuerdo, nosotros nos fuimos todos, porque los viajes, yo no participé en el evento del 67 en General Roca. Y después del 67 fue al 68 a Concepción con Lucho Aranel. Y se radicaliza más la discusión, ¿verdad? Claro, porque bueno, ya estaba 68, estaba la mayor cercanía con la experiencia que después se dio socialista de Salvador Allende, uh-huh, en Chile. Bueno, todas las críticas a la democracia cristiana, a Frei y demás, y ahí ya había más marxismo floreciente y un poco más irradiado. Y perdón, luego vuelve a Porto Alegre, ¿verdad? Y después vuelve a Porto Alegre, no, en el 68, a Porto Alegre vuelve en el 72. Ah, en el 70 se hace, si yo mal no recuerdo, lo tenemos en los libros, sí, el mismo que coordinaste vos también, sí. En el 70 se hizo en Cochabamba. En el 72 se vuelve otra vez a Porto Alegre, que ahí también fue muy interesante. Seno Cornelli no me lo perdonó nunca. porque, a ver, salpicamos un poco, pero bueno, esta es una conversación informal, salpicada, ¿no? Vamos del 65 al 72, volvemos para atrás, producto del vino. en el 72, como decís vos, creo que sería el sexto, vuelve a Porto Alegre y lo organiza Seno Cornelli. Brasil estaba en dictadura. Brasil estaba en dictadura. En Argentina también estábamos en dictadura, pero estábamos afines, claro, lo que decíamos dictablan, afines de esa dictadura que había arrancado en el 66. Yo me acuerdo que en ese momento era profesor en Posadas, en Misiones, y fuimos una delegación de estudiantes y de profesores a Porto Alegre. Y ese seminario, hay crónicas en la revista de ECRO, hay distintas crónicas, una hicimos nosotros desde Posadas, después hay otra que hizo la misma revista, hay un informe de Seno Cornelli. Tuvo cierto retroceso conceptual, uh-huh, en el 72, sí. No tenía toda la efervescencia de lo que había sido el primer Porto Alegre, después Montevideo, después Roca, Concepción y demás. Y nosotros aglutinamos ahí también con un mimeógrafo una declaración de la delegación de países de Latinoamérica, no brasileños, y sacamos un comunicado crítico al final. Que Seno Cornelli estaba muy enojado porque, claro, tenía razón en parte porque era su país y era muy fácil desde otro país criticar determinados procesos y esos tenían que seguir viviendo en Brasil. Nosotros también teníamos razón porque el seminario implicaba un retroceso y de todos modos nos habilitaron. Y a mí me eligieron para en ese último acto
expresar la opinión de las delegaciones latinoamericanas, con lo cual Seno estaba enojado conmigo. Pero ahora con el tiempo uno lo comprende también, ¿no? Porque nosotros nos íbamos del país y el que queda es el que vive en su casa, y tiene que seguir viviendo y trabajando y enfrentando, no digo de manera directa la dictadura, pero bueno, estas dificultades. Y sacamos un documento crítico. Sacamos un documento crítico breve, me tocó exponerlo y leerlo al final, en el 72. Ahora, pero si volvemos un poquito para atrás, y el día que alguien reconstruya más minuciosamente todas estas historias, pueden ver cómo en el caso de Argentina, con estas dos revistas, Selecciones del Social Work, que después pasa a llamarse Selecciones del Servicio Social, y Hoy en el Servicio Social, que después pasa a ser de ECRO, que pasa a llamarse luego Hoy en el Trabajo Social, no me acuerdo, los nombres se cruzan, porque en el comité de redacción de la revista, si mal no me acuerdo en este momento, estaban, por cierto, Germán Cruce y Natalio Kirchnerman, en el comité de redacción de la revista de Humanitas. Llama revista. En ambas escribían, porque ellos no estaban en el comité de redacción. La revista nuestra de ECRO teníamos como un comité, un director en un momento, y después un comité ejecutivo, y no teníamos un comité de redacción muy extenso. Pero Germán escribía en la revista nuestra y estaba con Humanitas. Ezequiel Anderez, que no es de trabajo social, pero venía de ciencia política, pero que en estos comienzos tuvo que ver, escribía en Humanitas y escribía en ECRO. Natalio Kirchnerman también escribió algunos artículos en la revista nuestra, ahí había algunas diferencias, y él escribía después más, y sus libros los sacó todos con Humanitas directamente, ¿no? Ahí había ciertas pujas. Pero bueno, había posiciones que uno no podía decir, Humanitas era profundamente reaccionaria y ECRO era profundamente progresista. No, sería muy injusto esa cuestión, dividirlo tan reduccionistamente. Ahora, es cierto, algunos artículos de la revista de Humanitas eran más moderados, menor densidad, porque tenían otro público. Y desde ahí, claro, se dio mucha competencia, porque ellos sacaban libros y nosotros comenzamos a sacar algunos libros de trabajo social, pero ahí empezamos a sacar lo de Germán Cruce, más adelante, después del 70, lo de Vicente Faleiros, sacamos algunos del Instituto mismo de Servicio Social, que eran líneas más confrontativas. Y lo de Vicente, te decía, él comienza a destacarse más en este seminario de Montevideo, que fue una cosa, una pelea impresionante, porque eran esos seminarios, ustedes recordarán, que pagaban nuestros amigos de la Democracia Cristiana Alemana, que después dio origen al CELAS, como todos nosotros sabemos, del Instituto de Solidaridad Internacional. ¿Contacto? Conrad Adenauer. Con la Conrad Adenauer, claro, la Fundación Conrad Adenauer de la Democracia Cristiana, que todos sabemos, Alemania tenía y sigue teniendo tres fundaciones: la Conrad de la Democracia, la Naumann, que era más de derecha, y la Friedrich Ebert, socialdemócrata. Uh-huh. Bueno, en ese proyecto nace a partir de los contactos que tenía Anderlecht. Él tenía esos contactos y demás hierbas, y ahí aparece presupuesto para América Latina, y se hizo un seminario muy masivo en Montevideo, que coordinaba Ezequiel, coordinaba Germán Cruz, coordinaba Juan, y ahí, bueno, recalamos mucha gente de Latinoamérica, y hubo un proceso de cuestionamiento muy interno y una remoción de los coordinadores. Y Vicente, bueno, ahí tuvo ahí un papel importante, porque hizo presentaciones ya de sus avances conceptuales y demás, ¿no? Aunque tenía más o menos la edad de nosotros. De modo que, bueno, fueron épocas, por cierto, muy, muy, muy ricas, muy, muy intensas, pero yo creo que hay que también calibrarlas en los avances, pero también en las limitaciones que nosotros teníamos, porque la gente tiende a endiosar
Entonces dicen, los que estaban en la reconceptualización, que eran una especie de genios, éramos los mismos jóvenes que hoy en día hacen esfuerzos para entender mejor la realidad y comprenden un poco y otra cosa la mejoran. No eran nosotros los mejores del mundo. Pero aún así tuvo un impacto impresionante, ¿verdad?, por toda América Latina. Fue un impacto, por cierto, muy, muy fuerte, porque imagínate, había poquísimas publicaciones. Sí. La revista de Héctor salía como pan caliente, ¿no? A pesar de las dificultades operativas, los costos, las suscripciones que nosotros íbamos teniendo, la gente inclusive pagaba las suscripciones por adelantado. Si teníamos una suscripción con un monto determinado, que obviamente no me voy a acordar y no tendría ninguna significación, se pagaba por adelantado el año. Entonces la gente confiaba, pagaba y nosotros, bueno, éramos responsables en ese sentido y sí se le mandaba la revista. Con lo cual había ahí una avidez importante de toda América Latina y que después inclusive tiene un impacto muy fuerte también en España, porque bueno, ellos estaban en la dictadura de Franco y todo lo de la reconceptualización para ellos y para las escuelas muy religiosas y de Cáritas en España era también otro mundo. De modo que sí, fue una época de gran auge, indudablemente, ¿no? Pero a mí me llama mucho esta pregunta de la cohesión. ¿Cómo se cohesiona? Hoy se habla mucho de unidad en la diversidad. Yo creo que esto viene con historia, ¿no? ¿Y qué pasa hoy a nivel de la solidaridad de los mismos trabajadores sociales? ¿Qué pasa con los gremios? ¿Qué pasa con las organizaciones? Aquí tuvimos nacieron muchísimas organizaciones de trabajo social. La mayoría se han quedado en el camino. Quedan dos por ahí, o tres. Pero eso siempre pasó, Rito, ¿no? Existía. Pero fíjate cómo nos vinculaba un interés por modificar la realidad, un interés de cambio, un interés basado en una utopía. Sí, sin duda, es que era un periodo de auge en toda Latinoamérica, porque eso no es patrimonio de nosotros como trabajadores sociales, ¿no? Bueno, después la emergencia de distintos tipos de procesos, ustedes recordarán que producto de la época algunos compañeros abandonan la profesión y se dedican a la actividad política directa, algunos inclusive a la lucha armada. Era un periodo de auge. Ahora, lo que quiero significar es que también había mucha controversia y estos aspectos lamentables a veces que podemos tener los seres humanos en la defensa de nuestras posiciones. Mirá, en Buenos Aires existía un colegio de asistentes sociales, en el cual nosotros no participábamos por dos razones: porque las posiciones eran muy conservadoras y porque no nos dejaban ingresar. Yo hice, y debo tener en los viejos papeles, van a saber, tendría que encontrarlo con una aguja en el pajar, van a saber dónde lo tengo, hice la presentación formal para afiliarme al Colegio de Asistentes Sociales y no me dejaron. ¿Por qué? Porque mi título era de trabajador social y no de asistente social, ¿no? Y que implicaba la presunta formalidad burocrática, pero que no les interesaba que los trabajadores sociales se les metieran en el colegio de asistentes sociales que tenían las posiciones más tradicionales. Entonces era una puja muy fuerte, muy muy fuerte, de posiciones controversiales. O lo que aconteció con la Unión Católica Internacional del Servicio Social, que tuvo mucha importancia, no única, pero mucha importancia en el desarrollo de muchas escuelas de América Latina. Esta Unión Católica se había fundado en 1925, si mal no recuerdo, en 1925 en Milán, en Italia. Y en Argentina había una filial de una representante lúcida del conservadurismo católico, una asistente social, que para nosotros era una vieja, es lógico, ¿qué podía hacer? Después fue muy longeva, murió muy grande la señora, señorita en rigor, en esa época se decía así, ella era señorita. ¿Se murió así? Bueno, no sé. Parece que había
que había como más coherencia, y el que era una lucha entre reconceptualizados y tradicionalistas, y el que era tradicionalista llegó a pasarse muy raras veces a la reconceptualización. Y en la reconceptualización, aun cuando existían estos diversos intereses, no privaban tanto los intereses económicos, a veces eran intereses de posición. Y yo como que siento que era, que existía más cohesión, más gremio, más unidad, a pesar de los pesares, ¿no? Hoy veo muy líquido el asunto, muy haciendo light, muy a veces en el discurso, como que sí, en el discurso aquí soy muy avanzado, pero enseguida pues me acomodo en esto que es lo que conviene y listo, ¿no? Entonces yo me refiero un poco a la coherencia. Yo veía, por ejemplo, ahora gente muy coherente como Nora Aquín, como Lorena, como esta mujer brasileña, Marilda, y bueno, 3-4 así. Pero también veía otras situaciones, no voy a mencionar, pero muy dispersas, muy en el discurso nada más. Entonces te digo, bueno, veía más esa, sí, claro que siempre pasa, ¿no? Pero te digo, yo veía más esa cohesión, eso que nos unía por una utopía. Hoy lo veo. Yo tengo una pregunta. Muy bien. La iglesia, como el papel de la iglesia ahí. En Argentina, en rigor, ahí hay posiciones muy idénticas entre algunos colegas que hemos estudiado algo de la historia del trabajo social en el país. En rigor, el origen de la profesión en Argentina está más ligado a las corrientes higienistas, más que al papel de la iglesia, lo cual no quiere decir que no lo haya tenido por cierto. Pero las primeras escuelas se articulan con los posicionamientos que eran progresistas en ese momento, no anticapitalistas desde luego, pero eran progresistas de las perspectivas del higienismo a nivel mundial y lo que podía acontecer. Tanto es así que algunos de los precursores de las primeras escuelas estaban ligados al viejo Partido Socialista en Argentina y eran las corrientes que prevalecían, ¿no? La primera escuela que allá se funda a la altura del año 30 estaba ligada a un museo social argentino que en la actualidad tiene otras perspectivas, pero que concentraba la presencia de muchos médicos higienistas de la época. Ahora, la vigencia de muchas carreras ligadas al ámbito de la iglesia también es una realidad y que supervive en la actualidad, inclusive. ¿En la reconceptualización? No, en la reconceptualización. ¿No hubo resistencia? No, en la reconceptualización hubieron algunos sectores ligados a las líneas progresistas del catolicismo, pero si lo medimos por nuestra presencia más directa en el grupo ETRO, en rigor casi todos nosotros no éramos religiosos. ¿Y tuvieron oposición de la iglesia? Sí, tuvimos oposición de la iglesia, sí, porque te decía, esta Unión Católica Internacional del Servicio Social y esta colega Marta Escurra llegaron a sacar, y hay todo un documento, una separata que habíamos llegado a sacar, nos acusaban de cabecera de puente del comunismo internacional, fundamentalmente después del seminario del 68 en Concepción, donde hubo una impronta de irradiación marxista más explícitas en las ponencias. Entonces esta gente salió a la desesperada diciendo hay que frenar la irrupción del comunismo a través de estas posiciones en el trabajo social, y salieron una serie de denuncias realmente muy miserables, ¿no? Que nosotros las pudimos contestar, pero que fueron realmente muy fuertes. Situaciones que son severas, porque a la altura del año 68, en Argentina estábamos todavía en dictadura, y si bien es cierto, los trabajadores sociales no éramos una fuerza política articulada que atentara muy fuertemente contra el sistema social,
Bueno, era también una situación riesgosa. Mira, te voy a decir, en el año, yo les contaba, me recibí en el 65. En el 66 yo tuve mi primer trabajo en instancias de la sugerencia de Natalio Kirchner. Como uno era bueno, más o menos, buen alumno, Natalio Kirchner trabajaba en la universidad en un departamento de bienestar estudiantil, hacían campamentos con jóvenes de las escuelas secundarias de la universidad en la zona de Bariloche, en el sur de Argentina, en una zona de bonita, de nieve, bueno. Y entonces me convoca para coordinar grupos de jóvenes sin paga al comienzo, en esa actividad. Y después en marzo de 1966 me ofrece la alternativa de un primer contrato, que fue mi primer trabajo. Yo en ese sentido tuve algunas diferencias, no diferencias, posiciones no idénticas con el resto de los compañeros de ECRO. Algunos trabajábamos en instituciones, otros no, lo cual nos daba también visiones no idénticas, ¿no? Lo cual era interesante. Bueno, yo comienzo a trabajar en la Universidad de Buenos Aires como asistente social con el tema de las becas para los estudiantes que no. 28 de junio de 1966 viene un golpe militar en Argentina, de Juan Carlos Onganía, un dictador que interrumpe el proceso democrático y demás. Ahí algunos asistentes sociales de esa universidad firmamos una solicitud, una declaración, y yo también la debo tener, y salió en los diarios. Bueno, ¿qué nos valió? Alberto Dufour, que también era de ECRO, y a mí, que éramos los dos que trabajábamos, Juan y Luis no trabajaban afuera, estaban solo en ECRO, nos echaron a fin de año. Es decir, no nos renovaron el contrato. Nos dejaron hasta el último momento que finalizaba ahí en diciembre. Yo me acuerdo que yo vivía de ese sueldo, me casaba en febrero del 67 y me casé. Y tenía un crédito para una casa y todo el sueldo estaba en eso y me quedé sin nada directamente. Y nos echaron directamente, ¿no? Entonces, solo seguramente por haber tenido esa adhesión. No todos los colegas firmaron. Con esto no quiero decir, nosotros éramos gran cosa, Bueno, sí, tuvimos la decisión vocacional de mayor compromiso y firmamos. Algunos otros colegas, no me animaría a decir, algunos eran más tradicionales, no me animaría a decir del equipo de Natalio que eran totalmente reaccionarios. Y bueno, cada uno va haciendo lo que puede en la vida, ¿no? Uh-huh. Y nosotros sí, tomamos esa decisión. Y nos costó el cargo objetivamente, ¿no? De modo que las posiciones y las controversias siempre existieron. Ahora, claro, a nosotros nos orientaba, por ahí como decís vos, Rito, esta mayor convicción de ver si podíamos construir mejores alternativas. Había toda una mística, eso es cierto. Hacíamos trabajo voluntario, digamos, ¿no? Yo trabajaba desde temprano, terminaba mi trabajo donde tenía el salario y me iba a las oficinas que teníamos de ECRO, a trabajar en lo que podíamos y a escribir cartas y a contestar. Es que era muy fuerte la posibilidad de la expectativa. Sí. Uno pensaba, claro, que estaba a la vuelta de la esquina. Claro. Sí. Entonces era mucha pasión en las cosas que se hacían, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, nosotros llegamos a movilizar hasta más de 50.000 gentes en Chihuahua. Más de 50.000 gentes en procesos estudiantiles y populares, yo creo. Cayó en un conservadurismo tremendo todo este asunto. ¿Quién lo capitalizó después? El Partido Acción Nacional, en gran medida. La derecha. Entonces uno aprende mucho y a veces no aprende. Y hay veces que de ese 20% que aprendí o 10%, ya mejor quiero que se me olvide. yo recuerdo, creo que fue en el 2000, sí, creo que fue en el año 2000, nuestra escuela llevó a Natalio Kidman a Costa Rica. Y me acuerdo que una compañera dijo que era un infiltrado, que era un agente de la CIA. Y tiempo después me llega en mi libro una colega que es uruguaya, donde hace también una referencia a la reconceptualización y la CIA. Y me pasa que también anoche hablamos algo respecto a la también. Sí, pero aquí llegaron a decir que Beatriz de la Vega.
No, creo que eso es un disparate. Con todo respeto por Natalio. Natalio era más grande que nosotros, en primer lugar. Él era muy asistente social, en el buen sentido, digamos. Él era docente, pero trabajaba directamente. No todos, yo sí trabajé siempre en instituciones, después en instituciones y docencia. No todos los que estábamos en este movimiento de reconceptualización trabajaban en instituciones, lo cual no quiere decir que sea ni bueno ni malo en sí mismo, pero algo quiere decir, algo quiere decir. Nosotros teníamos controversia por ahí con Natalio, pero no, me parece que eso es una infamia, es una irreverencia y no tiene ninguna sustancia, no. Yo creo que Natalio dio sus aportes importantes, uno podría tener algunas diferencias conceptuales, él seguramente no se inclinaba con mayor afecto por las posiciones de Ekron y sí más con las de Humanitas, pero de ahí a ser un infiltrado de la CIA, no, es un disparate. La CIA es un mecanismo atroz que infiltra a muchos, pero a algunos no teníamos tanta chapa como para que fuéramos infiltrados. Y Natalio, no. Sin embargo, fue difamado por el mismo Babés y está escrito en la revista de Ekron. Yo la tengo. Claro. Sí. Bueno, el caso de Juan, él tenía una personalidad muy, muy, muy particular, para decirlo. Muy boludo, decía él. ¿Eh? Él decía muy boludo en los correos que lo mandaba. Soy muy boludo. Él. Sí. Claro. Sí, era difícil, digamos, ¿no? Caracterológicamente difícil, tal vez por su propia experiencia de vida. Era muy intransigente, sin lugar a dudas, en sus posiciones, lo cual tiene derecho. Pero a veces también se cruzan estas cosas, pujas y picas profesionales, sí, como decimos, sí, que por ahí se exageran y se exacerban. Uno con el tiempo fue tratando de aprender de a poco que uno tiene que dirimir las controversias por las posiciones de fondo, y no por las trivialidades, si uno tiene ojos azules o marrones, si uno es más alto y otro más bajo, si uno es heterosexual o homosexual, si uno es hombre o si uno es mujer. Son particularidades. El tema es que uno se tiene que acostumbrar a discutir posiciones conceptuales y no otro tipo de tonterías. A veces nos desmadramos con esas cosas y entonces la gente colisiona por otro tipo de situaciones, o por ahí por pujas y por envidias. Todos los seres humanos estamos plagados de defecciones y alguna pequeña virtud cada tanto. Y yo creo que de ahí, de esas situaciones, surgen estos epítetos. A mí no me consta, no hubiera creído nunca esa situación de lo de Natalio. Y no, me parece totalmente injusto. Yo no quisiera dejar de lado a tres personas que me parece importante también en el movimiento, como son Teresita Quirós, ¿verdad? Se vincula en el proceso. Bueno, ya la mencionaste, René Lupón. Y por lo menos hasta yo conozco la dominicana, ¿cómo era que se llamaba? Dinora. Dinora Polanco. Dinora Polanco de San. Sí. Bueno, a ver, yo conozco un poco más lo del sur. Lo de Dinora no me suena, porque uno, como jovencito que es, uno tiene memoria vieja. Yo nunca creo. No sé. No creo ella más grande que nosotros. Yo no creo haberla conocido, a Dinora. Sale en alguna de las publicaciones de Humanitas y en ese, bueno, después si quieres podemos decir algo de la reconceptualización, un aporte muy importante de Humanitas, sobre este tema de la reconceptualización desde el punto de vista editorial. Pero te puedo contar un poco más de lo que yo recuerdo de René Dupont, que era más grande que nosotros, por supuesto. Ella era profesora de Servicio Social de Grupo, así se llamaba en esa época. Nosotros en Ekron le publicamos un libro a René Dupont, y ella sí ahí confrontaba personalmente con Natalio, porque Natalio también se dedicaba al tema de Servicio Social de Grupo y tenía varios libros en Humanitas. Y ellos sí tenían cierta confrontación entre René de Uruguay y Natalio.
René también tuvo participación en el seminario de Montevideo que lideraba Germán Cruce, y eran compañeros de docencia y demás. Y amiguísimos Cruce y Natalio. Los dos eran más grandes que nosotros, entonces procesaban las diferencias con cierta altura, con mayor altura. A lo mejor nosotros éramos más jóvenes y nos parecía... Tanto es así que, te decía, Germán Cruce y Natalio Kinnerman, los dos formaban parte del comité de redacción de la revista de Humanitas, y a la vez publicaban, especialmente Germán, y sacó el libro, Un servicio social comprometido con el desarrollo. Fíjate vos el título desarrollista de Germán Cruce, que era pastor, por otro lado, protestante. Sí, pastor protestante, había estudiado en Buenos Aires. Tipo complejo también, filatelista, miembro del Rotary. Fíjate, ¿no? Una personalidad compleja, digamos, desde el punto de vista de sus opciones y demás, más bien adscrito a las líneas del socialismo. Ellos eran más grandes y seguramente tenían estos vínculos diversos. Bueno, lo de Teresita Quirós, yo la conocí a Teresita Quirós en 1973. No, 70, 70 en Montevideo. La conozco a Teresita Quirós en 1970 en este evento del ICI de la Conrad de Nauer en Montevideo. Que también sí tuvo una participación destacada. Y ellos después, desde ahí, generan una captación de Germán Cruce, que va a Uruguay, Germán, y dirige la carrera de servicio social en Concepción, si mal no recuerdo, por un año. Y lo incorporan a Germán, se va a vivir a Chile por un año. Y después continuamos más los vínculos. ¿Teresita era de Concepción? No, Teresita, yo creo que era de Santiago, era de la Católica, pero creo que era de Santiago. Ella era de la Católica de Santiago. Y alguna otra gente, René Salinas, un muchacho que pintaba muy fuertemente con el marxismo, que colisionaba mucho con Juan Barreis, porque Juan había hecho, con mucho esfuerzo y demás, una especie de esquema dialéctico para la interpretación de la historia del trabajo social. Entonces los compañeros marxistas chilenos decían, le criticaban a Juan que no era ni tan dialéctico ni tan marxista, bueno, en fin, estas cosas. Pero estaba bien, todos íbamos más o menos creciendo en estas cosas. Pero René Salinas después medio desapareció. ¿Diego Palma? No, Diego todavía no pintaba tanto, todavía no era pareja de Teresita. Teresita en su vida personal tenía otro matrimonio, no creo que era Mary. ¿Qué otra gente recuerdas que participaba en esas discusiones? En esas discusiones. En ese evento que te digo, del 70 en Montevideo, que se disparó para un lado y para el otro. El del ICI estaba. La corriente colombiana que vinieron. Ajá. Digo corriente colombiana por darle un nombre rápido, ¿no? Rosa María. No vino Zavala, pero vino Juan Mojica y Roberto Rodríguez. Los dos vinieron ahí en el 70, vinieron como fuimos todos, fuimos invitados ahí a ese seminario, con la experiencia de Caldas, ¿no? Manizales es así, ¿no? Rosa María. Entonces estaba Juan Mojica y Roberto Rodríguez. Esa es la publicación, claro. Ellos dos. Después estaba, la gente de Brasil, varios, Vicente Faleiros. Estaba Consuelo Quiroga también, no me acuerdo si estuvo Ana María Quiroga. De Argentina también estaba Negrita Gañatén, que a veces ella venía de cierto vínculo con la iglesia. Este otro que levantaba una mano. Pero no era trabajador social, ese era Walter Tesch. Walter Tesch era un sociólogo que después fue investigador en el CELA, publicó algo. Pero no era trabajador social. Después habrá tomado otros caminos, yo nunca supe más nada de Walter. Walter, yo la última vez que lo vi fue en el evento de Playas, en 1977, en Ecuador.
que ahí irrumpía Lucio Cobarí con todo el tema del pacto de dominación, que era una aportación interesante. Y después, bueno, en rigor había representación de todos los países, ¿no? Y la mayoría seguía siendo masculina. Y la mayoría no era masculina en cantidad. La dirigencia. Pero la dirigencia sí. Ajá. La dirigencia sí. Sí, pero es comprensible. El feminismo no ha llegado a la América Latina a prenderse en forma importante en esos años. Las concepciones del mismo servicio social no ayudan a las mujeres profesionales en ese campo a despegar. Y la socialización de los hombres siempre apunta hacia afuera, al debate de lo público, a liderar, ¿verdad? Es comprensible. Sí, sí, sí. Eso es, y si uno toma los nombres, a ser recordados, si uno toma los nombres de los presidentes de los seminarios latinoamericanos, de los primeros, y bueno, son hombres, pero yo les comentaba, no sé si lo decíamos ayer o lo decimos ahora, entre la edad y el vino uno se confunde. ¿Pero no han contado ninguna cosa pícara? No, es que yo siempre solo me he dedicado a la profesión, yo. No he contado ninguna cosa dedicada a la profesión. A la profesión y a la ciencia, yo no he dado ninguna picardía, nada. Las historias de los seminarios tienen tantas. Algunas picardías pueden ser contables, otras no contables. La historia no oficial de la ESO. No oficial. No. Si se escribieran las historias tendría que pensarlas y tendría que ver en qué filtro. Pero no creo que entre palabras. La tontería que por ahí hacía. Por eso. En los eventos. Bueno, un evento fuerte también en esa época. Caray, el DC ponía plata, hasta pastillas de redoxón repartían en los eventos, yo no sé si ustedes se acuerdan. Y anticonceptivos también. Anticonceptivos no sé, redoxón es una pastilla de vitamina C. Y ahí estaba el Ezequiel que le proponía a los alemanes y los alemanes ponían plata. Y estaba bien, en el sentido de que se quería que los asistentes al seminario participaran y no se enfermaran. Cuando se hizo en Montevideo, ¿Por qué? O sea, no, por la participación. A ver, cuando se hizo en Montevideo, en algún sentido, por esto, porque cuando se hizo en Montevideo en el 70, fue en el mes de julio. Montevideo, Uruguay, en julio es como Buenos Aires, Argentina, hace frío. Entonces, ¿qué nos daban a todos? Que eran grupos numerosos, 70, 80, todos becados. Entonces, nos daban pastillas de vitamina C, redoxón se llamaba de roche, qué sé yo. Sí, vitamina C, igual nos resfriábamos y demás. No, anticonceptivos no usábamos. Bueno, ¿tú quieres saber? Repelente contra los insectos, ¿verdad? Sí. Lo que podemos decir para tu interés para la picardía, que uno puede decir ahora con el perdón de nuestras respectivas esposas y las disculpas y con los años transcurridos. Pero decíamos, ¿no se habían casado? ¿Eh? ¿No se habían casado para esto? No sé si algunos estaban casados, divorciados o vueltos a casar. Entonces decíamos en los últimos años con algunos amigos que ya vamos teniendo algunos años, que decíamos, ¿y te acordás en aquellas épocas de los seminarios que uno llevaba las maletas, preservativos y demás? Y ahora llevo un montón de remedios, pastillas de otro color. Se acabaron los preservativos, ya aparecieron medicinas diversas que ocupan mucho más lugar en la maleta. Pero bueno, así es la vida, menos mal todavía la podemos contar, pero bueno. Sí, fueron épocas gratas. Sí, gratas, por cierto, y muy, muy fructíferas. A mí me decía Billy, que fue el primer asesor un alemán que fue el primer asesor que tuvo el CELAX de la Conrad, ¿verdad? Siempre había alguno que acompañaba el proceso. Yo me lo encuentro en una ocasión en Bonn, muy amable, él se reúne conmigo y en realidad la conversación fue para él
como una oportunidad de recordar sus años en América Latina. Y él, con una emoción ya bastante más grande que yo, él, ¿verdad? Eso fue como en 1992. Él me decía que sus mejores años fueron los años vividos en América Latina y vinculados al trabajo del CELES. Sí. Yo no sé qué más quiso decir, pero sí. Él estaba visiblemente emocionado recordando. Seguro que por su mente pasaban mil detalles. Muchas escenas, seguramente. No, yo me imagino, no conozco ninguna cuestión puntual. Pero me imagino que les debe haber resultado también muy gratificante a los europeos el contacto con la experiencia de todos los latinoamericanos. Claro. Y la deben haber pasado fantástico, más allá de cuestiones eventualmente personales de cada uno. Porque era un nuevo mundo. Y si bien es cierto, ellos eran de esta fundación, que no era de las más progresistas, tampoco eran profundamente reaccionarios. Los de la Conrad de Nahua. Y una América Latina interesantísima, gracias. Claro. Ahora, por ahí también conviene recordar conceptualmente estas cuestiones de la política internacional. La Conrad de Nahua, uno se preguntaba en aquella época, y es legítimo que las nuevas camadas también se lo puedan preguntar a aquellos que les interesa la historia. ¿Por qué se metió con el trabajo social en América Latina? ¿Qué tenía que hacer la democracia cristiana con el trabajo social? Y bueno, nosotros ahora estamos en condiciones, hace ya tiempo, de saber también cuál es el papel ideológico-político de las fundaciones a nivel mundial. Uh-huh. Y se dio, en el caso del trabajo social, a mi entender, una situación sumamente interesante. Ellos quisieron promover la alternativa de colegas ligados a la perspectiva demócrata cristiana en América Latina para conducir estos organismos continentales. Pero no los encontraron. No encontraron compañeros líderes lúcidos de esta posibilidad y tuvieron que caer en manos de los que nos reputábamos más como socialistas o como premarxistas o qué sé yo. Después se habrán arrepentido en algún momento, más de una vez, ¿no? Pero no pudieron lograr, porque la inserción religiosa que tenían en la profesión estaba ligada a la Unión Católica Internacional de Servicio Social, y esa gente no podía ser líder de nosotros como jóvenes reconceptualizados. ¿Qué iba a venir, la señorita Marta Escurra de Argentina a liderar el CELAS o el ISI? No. Entonces tuvieron que caer en los recursos, se habrán arrepentido más de una vez, y creo que nosotros lo pudimos aprovechar bien, porque el impulso de esa plata nos permitió juntarnos, reunirnos, conocernos. Claro. ¿No? Multiplicar las publicaciones. Que lo había hablado de la tapa de revista en un momento, sí. La que fue muy mal vista por ellos. Sí, hay una revista de Acción Crítica que sale una fotografía de un sandinista con su ametralladora, ¿verdad? Y eso fue muy, muy criticado por la Conrad de Nahua. Cuando yo fui a la Conrad de Nahua, porque cuando ya se terminaba el contrato, ¿verdad? El presidente de la Conrad en ese momento recordó esa revista, ¿verdad? Qué poco estratégico, ¿verdad? Con los fondos que se estaban aportando, sacar una revista con esa carátula. Ahora, con eso que estás diciendo, Norberto, de la vinculación de la Fundación con Trabajo Social, ¿cómo se llama la señora boliviana que fue presidenta de la AIS? Edith Jiménez. Cuando yo estuve en Bolivia hace como 2 años, me entrevisté con ella. Yo hice un resumencito, creo que para el boletín de Habla Lights, de esa conversación. Ella dice que los alemanes buscaban vincularse con profesionales del campo de las ciencias sociales, pero que la única profesión que tenía presencia en todos los países de América Latina era trabajo social, no sociología, ni antropología, ni psicología. En muchos países no se han abierto carreras de esas, ¿verdad? En cambio, trabajo social está presente en toda América Latina, y eso es un criterio muy importante para que la Fundación termine resolviendo dar el apoyo. Ahora, primero es a través del ISI, ¿verdad? Sí. Y con fondos con el ISI también se hace otro evento en Ambato. Claro, no, ahí no estuve. Que la discusión en Ambato, leyendo las crónicas, también es muy fuerte, muy, muy fuerte. Radicalizada. Ahí está Frun, Juan Mojica. A mí me parece bien interesante los planteamientos de Juan Mojica en ese evento, porque él hace referencia a la tesis que después el CELAS desarrolla, ahora y fundamentalmente Marita,
de investigar el trabajo social en la historia del capitalismo. Y luego Alejandrino Maguiña también, lo que queda en el CELAX. Y Frum, en ese evento del 71, también me parece que tiene participaciones bien interesantes, porque él llama a la reflexión en relación con lo que decía Norberto, de que era débil la fundamentación. Él dice, débil la fundamentación en epistemología y en el estudio del método de la filosofía. Si no entramos por estudiar el estudio del método de la filosofía, como que poco vamos a avanzar. A mí eso me pareció bien interesante, leído hace como 5 años, ¿verdad? Yo no conocía esa crónica antes, porque, y yo decía, qué increíble, planteaba 1971, y nosotros con tantas idas y venidas en las enseñanzas de los fundamentos teórico-metodológicos, y este tipo, desde una visión de la epistemología, pero en el 71 señalaba eso, ¿verdad? La importancia de estudiar el método. Y lo de Mojica, que a mí me hubiera encantado conocer a Mojica, ¿qué se sabe de él? No. No se sabe. No, y ahorita la vi preguntar y no. No, yo creo que él se desafectó, según, digamos, de la profesión después de su paso por el CELA, ¿no? ¿Y los Zavala? Los Zavala, no, tampoco sé mucho. Yo recuerdo la última vez que lo vi a Manuel, fue en un evento grande que se hizo allá en Posadas, en Misiones, en 1972, que también se había conseguido presupuesto. Ahora, por ahí, como siempre nosotros recordamos, la relación de la actividad científica con los procesos de carácter estructural, todas estas cosas, ¿cómo se frena todo este avance de nuestras participaciones, de lo conceptual, a partir de los procesos dictatoriales, ¿no? Estamos hablando nosotros del inicio de estos eventos, en el 70, en el 72, cómo íbamos más o menos evolucionando, creciendo, intercambiando, los cuadros emergentes que aparecían. Ah, viene el golpe, 1973, septiembre del 73, cae Salvador Allende en Chile. ¿Qué se podría plantear de reconceptualización después de Pinochet? Obvio, obvio, la gente o muerta o exiliada, todo eso genera retroceso. Esos exilios subieron. Ajá. Esos exilios tuvieron su impacto en los países. Se retrocedió. Los países donde no había producción. Claro. Ahí está bien. Ellos pudieron volcar, sí. Pero en otros casos se perdieron, sí, este cuadro, porque alguna gente también llegó a abandonar la profesión, ¿no? Supongo que mencionas a Frum, y bueno, Frum lo mata. Uh-huh. Uno no puede saber cómo hubiera él progresado como intelectual. Uh-huh. Pero bueno, tenía una posibilidad potencial importante. Algunos cuadros tuvieron que generar un cierto proceso de hibernación por algunos periodos y demás, ¿no? Ahora, en el trabajo social, desde luego, el latinoamericano, la presencia de estas fundaciones fue importante y amerita ser estudiada, pero también con cierta agudeza. Vos decías bien, ¿por qué les interesaba el trabajo social? Cuando dejaron el trabajo social, ¿saben ustedes dónde se metieron? Conciencia de la comunicación. Uh-huh. La Conra del Ágora ahora tiene una organización continental, igual que el Centro Latinoamericano. No sé si no tiene sede o tenía en Venezuela en algún momento. Los compañeros profesionales de ciencia de la comunicación están subsidiados por esta organización continental de la Conra del Ágora. Y ellos tuvieron que, como decimos nosotros, tragar sapos sobre el particular, lo que vos recordás, de las tapas, cuando Nicaragua fue elegida presidenta. Bueno, mira, yo mismo, yo estuve de coordinador académico del CELA del 79 al 82. En el 82, el 2 de abril del 82, se desata la guerra de Malvinas, en relación a Argentina. Yo había presentado una ponencia para el Congreso de Brighton en Inglaterra y me la habían aprobado, y se daba la cercanía de mi finalización del contrato con el CELAS y la alternativa, que después se concretó en parte, de un viaje que cada tanto ustedes recordarán hacía la Conra de Nahuatl
de ciertos referentes de Latinoamérica que invitaban para conocer instituciones de bienestar social en Alemania. Uh-huh. Y en ese caso, que terminamos yendo, pero en una parte, fue Diego Palma, que venía de la maestría latinoamericana de Tegucigalpa, Honduras, del CELAD, Edi Jiménez, que era la presidenta de ALAES, y yo como coordinador académico. Ahora, cuando se desata todo el tema de la guerra de Malvinas, yo me hice un planteamiento sobre el particular y tomé una decisión. Dije, yo no me voy a ir a Inglaterra a participar como argentino en un congreso de trabajo social realizado en un país que tan miserablemente continuaba la política colonial. Y generé un hecho político que generó, valga la redundancia, mucha disconformidad en los alemanes que estaban, en los asesores, y yo en el asesor que estaba en ese momento, y que me lo hicieron explícito. A mí ya me importaba un comino, ¿no? Porque que Dios los ayude, que me hubieran hecho lo que hubieran querido, no me iban a torcer el brazo sobre el particular. Entonces, yo mando una carta y renuncio a ir al Congreso de Brighton, para lo cual me iban a financiar y tenía el pasaje y toda la cuestión. Pedí el retiro de la ponencia y pedí encima que difundieran de que yo como argentino y como latinoamericano no avalaba esa postura, y que pedía que lo comunicaran. ¿Y qué hice además? Porque desde luego a mí siempre me interesó la profesión y la política en su intrínseca relación. Generé un hecho político, lo mandé al diario en Lima. Y el alemán asesor del momento no le gustó que fuera público esa cuestión, porque claro, ellos tenían nexos con las organizaciones, con la embajada, con Europa, y con el apoyo tácito de la Europa bien comida en relación a la América Latina. Y se molestó el amigo. Pero bueno, ¿cuál era la utilidad ínfima de mi aporte? Que trascendiera, no yo que renunciara individualmente de mi casa y decir, no voy a Brighton. El tema era generar, y que tuvo impacto. Yo me acuerdo de la gente de Claxo, del Consejo Latinoamericano, sacó en su boletín el aporte de los intelectuales, de distintos lugares reprodujeron esa información de que alguien había decidido no ir a Brighton. Por suerte me mantuvieron, igual fui me mantuvieron el pasaje para ir a Alemania, pero yo me encontré con Diego y con Eddie en Alemania. Yo no fui a Brighton. Eran distintas camadas. En esa ocasión fuimos esos tres nada más. En otros periodos había grupos más numerosos, y había de 12, 15 o 20 de distintos países. Pero a mí me tocó ir en el 82. Desde luego, ellos estaban sumamente atentos a esta orientación crecientemente alternativa y contestataria que se daba entre los trabajadores sociales y no trabajadores sociales que participaban en el CELA. A ellos no les gustaba nada toda la aportación y el desarrollo marxista de las publicaciones del CELA. Pero bueno, disimularían hasta que nos quitaron el presupuesto. Y se lo dieron. No, pero estaba previsto que era por 15 años. Antes de recordar que iniciaron. Claro, estaba también, sí, es cierto. Que por cierto, esa carta había seguido. Podría haber seguido. ¿Eh? Esa carta hace poco la volvió a reeditar, me acuerdo, para alguna actividad se la mandó. Sí, yo la volví a mandar porque. Ay, no me eran los veintitantos años de la guerra de Malvinas. Sí. Y era un intento de dejar el recordatorio de cierto testimonio muy modesto, pero a mí me parecía útil que otros sectores pudieran tenerlo en cuenta. Porque fíjate vos, Rito, en relación a lo que vos decías hace un rato, cuando yo como argentino, y estando en el interior y habiendo estado preso anteriormente, genero ese hecho, no tuve repercusión positiva de parte de los colegas de Argentina. Tuve repercusión positiva de distintos colegas de Latinoamérica. Comprendo algunas cosas, pero también yo trato de no ser severo, pero a la vez trato de no olvidarme, ¿no? Entonces, reconozco que en el 82 todavía estaba la dictadura en Argentina. Y lo menciono en alguno de los textos por ahí, podría haber habido alguna expresión, no necesariamente de apoyo a mi decisión,
pero sí en relación al carácter imperial, en relación a la guerra de Malvinas. Y sin embargo no existió en la comunidad profesional de trabajadores sociales, donde había colegas de distintas posiciones, de distintas edades, y que a lo mejor algún pequeño esfuercito podrían haber hecho. No íbamos a cambiar el curso de la guerra, no íbamos a combatir el capitalismo mundial, pero bueno, como decía el Martín Fierro, hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Y yo soy un pelo extremadamente delgado, pero todavía, a pesar de los años, quiero hacer un poquito de sombra en el suelo. Y el tema de Malvinas es un tema realmente muy importante, no es Argentina, es un tema continental y mundial, porque no hace nada más y nada menos que la referencia a la continuidad del funcionamiento colonial. Sí. Pero bueno, cada colega tenía derecho y no se expresaron, ¿no? No se expresaron. Bueno, ya ahorita está viendo el reloj, ¿verdad? Como que... Sí, como que la, ya va, ya. Yo nada más quería preguntarte dos cosas más chiquititas, tal vez. Por lo menos a mí, las primeras referencias que me llegan de la reconceptualización son de Jandrek y de Kidderman. Pero ellos inicialmente no están en ECRO, ¿verdad? Se llegan como después, se vinculan después. ¿Por qué? O sea, ¿cómo ellos se potencian de esa manera para tener ese nivel de impacto en América Latina y que otros actores, inclusive como Juan Valréis o Luis Fernández, queden tan relegados o tan olvidados? Bueno, a ver, Ezequiel, ya decíamos, él no es trabajador social, no era trabajador social, era graduado en ciencias políticas y él tenía ya muchas relaciones internacionales, había participado en distintos organismos. Y tenía una irradiación continental que ninguno de nosotros teníamos. Él viajaba mucho, tenía muchos contactos, de hecho decíamos la conexión con la Corona de Adenauer, en rigor parte de Ezequiel Anderet, y él tenía en ese sentido posiciones de bastante lideranza. Entonces publicaba con nosotros, publicaba en la revista de Humanitas, daba cursos, era más grande que nosotros, más formado en esa época que nosotros, y tenía un despliegue continental y mundial. Entonces, las primeras aportaciones indudablemente fueron contribuciones de él. Después, bueno, tuvo caminos diversos y particularidades también de distinta índole. En el caso de Natalio, bueno, él comenzó a publicar también libros específicos de trabajo social en Humanitas. Primero saca grupos recreativos con adolescentes y después trabaja esos tomos de servicio social de grupo que también tuvo un impacto en América Latina importantemente. Y Natalio ha tenido siempre, a mi gusto, un componente menos confrontativo. Entonces era, entiendo yo, además de sus aportaciones específicas, generaba una mayor aceptación en distintos países de América Latina. Inclusive en Brasil, él le traduce en el libro que había sacado Servicio Social Pueblo en algún momento, se lo traducen con otro título en Brasil. Sí, ese estudio se trajo. Claro. Y el caso de Juan, bueno, nosotros teníamos una vertiente diferente, teníamos un origen diferente, teníamos un origen más aguerrido y más confrontativo, y Juan especialmente, vale reconocerlo, era extremadamente confrontativo. Y entonces eso, bueno, seguramente generó menor aceptación. No tanto el caso de Luis, que era de otro perfil y de otra densidad, pero Juan tenía componentes caracterológicos muy, muy peculiares, y eso no ayudaba a una irradiación y una mayor aceptación. En síntesis, se peleaba con medio mundo, para ser franco entre nosotros, sí. Con todo respeto, ¿no? Yo he tenido mucha cercanía y después también distanciamientos importantes y demás, pero bueno, cada uno es como es o hace lo que puede en la vida, y ese era el perfil, a diferencia de Natalio, que siempre fue un tipo caracterológicamente muy afable, además de las aportaciones específicas, ¿no? Entonces entiendo que eso es lo que llevó a una irradiación diferenciada, ¿no? Bueno, pues quiero darle el agradecimiento nuevamente a Roberto, ¿verdad? Por el espacio. Por los 40 minutos. Los 40 más, ¿verdad? ¿Cuánto tuvimos? Mucho tiempo. Más de 2 horas, yo creo.
Rosa María también, Lorena y Ritu, y pues ojalá que la gente que nos vea en el futuro pues sea un material de utilidad. Y como vos decías, en verdad hay más cosas que se quedan en el tintero, gente que anda con pistolas, pues nos contaste por ahí, ¿verdad? Pero bueno, siempre aprendemos. Siempre aprendemos. Sí. Yo creo que es muy importante que ustedes puedan recordar estas cuestiones y que la memoria oral, porque hay muchas cosas que se pierden y que hacen a la posibilidad de que algún día alguien que se dedique a investigar cuidadosamente estas cosas pueda utilizar alguna de estas viejas nociones que si no a veces se pierden, ¿no? Y es importante para el futuro de la profesión. La profesión va a seguir más allá de nosotros. Sí. Lamentablemente por mucho tiempo, como que se decía, ¿qué sería de nosotros si no hubiera gente con problemas? Pero bueno, eso es otro tema. Sí, a lo mejor también está pendiente por ahí una cronología, ¿no? Al menos, para tener puntos cronológicos, basarse un poco y quien quiera seguirlos, pues los profundiza, los sigue. Sí, sobre todo una última cuestión conceptual, desterrar la idea de que las cuestiones de la historia son cosas viejas que no sirven. Uh-huh. El presente está hecho, en todo caso, la historia viva del pasado. Uh-huh. y tiene un componente. Entonces, en ese sentido, cuando uno plantea la alternativa de estudiar la historia, no por un historicismo melancólico, nostálgico, sino que buena parte de lo que somos hoy está ligado a lo que fuimos y otros anteriores. Uh-huh. Y en el futuro va a acontecer lo mismo. Entonces, eso es el aporte conceptual de los estudios de la historia. La gente cree que es algo solo para viejos o que ya pasó hace mucho tiempo. Bueno, también es para viejos, eso es cierto. Pero es muy importante porque hace al presente y al futuro de las profesiones, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marco, sobre todo por tu trabajo, ¿no? Sí, por el empeño. Y gracias. También gracias. No, pero... medias.